Hola a todos, aquí estamos en un nuevo video, esta vez con Deer Hunter. Ok, no. Bueno, esta vez vamos a matar a un ciervo de Sitka joven. Esta será la primera cacería. Así que, no hagan ruido. Sean papus. Ahora le pondré el siguiente. Veámoslo. Esperando a que el ciervo se tranquilice. Y bueno, ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos. Como 1, 2, 3, 4, 5. Como varios meses que no nos vemos. Bueno, la razón por la que no he subido videos es toca para disparar, llevo estica, joven y ¡pum! ¡Ay, que me muero! ¡Mami! Matamos al compa. Bien, la razón por la que he estado inactivo durante mucho tiempo es flojera. No tuve tiempo. Y porque el estreno de Infinity War. También no tuve por la falta de ideas. Bien, tenemos que ahora vamos a ir a cazar. Perdimos una energía y ahora vamos a cazar a un carnero de Dal Gris. ¡Oh! ¡Lo veo y no puedo creerlo! ¡Casi puedo saborearlo! Está a 12 metros de distancia. Así que ¡pum! Ahora me voy a ir al más allá. ¡Hemos logrado llegar! Cazador bisoño, subí de nivel. Nivel 2, siguiente recompensa en el nivel 10. Oro por 5. Dime qué arma tienes y te diré lo bueno que eres. Entendí esa referencia. Vamos a comprar. Y hemos comprado un Westlands por 3400. Debemos equiparnos con el rifle. Y bien. Mira el infrarrojos. Ahora vamos a la cacería. Bueno, aquí estamos. Apunta los pulmones. Necesitarás disparar los pulmones a un ciervo que está a 10 metros. ¡Oh, lo veo! ¡Pum! Me falta respirar. ¡Oh! Le dio un infarto por no respirar. Eso es lo que pasa al dejar calentones prendidos y dejar ventanas cerradas. Bien, las escopetas son una buena forma de ganar más dinero cuando está realizando una cacería de trofeo. ¿Está bien? Ahora tengo que poner ahí. Vamos a comprar tu escopeta por $700. Una escopeta de región 1, Grand Mammoth. Has comprado una escopeta, equípate con escopeta. Bien. Ahora vamos a irnos de cacería. ¿Se acuerdan del episodio cuando Don Ramón tenía una escopeta que decía que se parecía a sus piernas? ¡Pum! Pues ahora soy Don Ramón y me estoy desquitando con estos ciervos. ¡Pum! Aunque se supone que no disparaba, pero bueno. Correo Bambi. ¡Pum! Hemos logrado la cacería. Mata dos ciervos de Sitka. Bien. No me interesa. Volvamos ahora. Bien.
¿qué nos tocará cazar? ¡Oh! ¡Un oso Kodiak adulto! ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Pum! ¡Oh, no! ¡Perdón, Balloon! ¡Ah! ¡Correo de los televidentes! ¡Hola, hora del correo de los televidentes! Aquí tenemos uno de Sally de 14 años. Querido cerdo, ¿no están interrumpiendo la historia en la parte de más suspenso? Pues la respuesta es sí, Sally, sí lo hago. ¡Sigan enviando cartas y postales! ¡Correo de los televidentes!